porque es un primer paso para encaminar hacia lo que nos interesa, que es acabar con la impunidad en la clase política. No es lo único, pero es algo muy relevante, que es la eliminación del fuero a nivel constitucional. Desde luego que todavía existen barreras y que tenemos que ir construyendo. De hecho, aprobando esto, también enviaremos un exhorto al Congreso Federal para la eliminación del fuero federal, pero digo, lo que nos tocaba en nuestra competencia teníamos que quitarlo. Si seguimos permitiendo que la clase política se cuide las espaldas, lo que vamos a tener es todavía impunidad. Tenemos que ir construyendo una agenda que vaya avanzando hacia la rendición de cuentas y que vaya avanzando también hacia el generar las... pues ahora sí que todas las garantías para que las personas puedan saber que vamos a impulsar otro tipo de servicio público. Uno, se la van a pensar dos veces antes de actuar de esa manera. Y dos, algo muy importante, les sensibilizarán al respecto del mismo tema. Pues bienvenido al día a día de lo que le sucede a todas y a todos los jóvenes en México. No tenemos certidumbre de que las policías, de que el Ministerio Público, de que el sistema judicial esté pensado para investigar. Y entonces, lo que te puedo decir es que en todo caso ha servido para sensibilizar, por así llamarlo, de las condiciones específicas en las que vive la mayoría de la población. Estamos en una nueva sociedad en donde la impunidad, en donde la corrupción, en donde los privilegios no van a ser tolerados. Todas las personas valemos exactamente lo mismo y necesitamos construir una clase política que no esté encima de la población, sino que sea parte la población de la política. Nunca deben de existir cacería de brujas, lo que debe de existir es Estado de Derecho, que significa que lo que dice la ley se le aplique de manera igualitaria a cualquier persona. Si eso significara procesar a algunas personas, adelante.